Hey guys, so today I'm gonna do this tattoo prank on my mom. She gets out of work like around 3, so she should be here like at 3:20. But I don't have any tattoos. I don't know what they look like when they're like new, but I know they have like a little red around it. So I bought the tattoos on Amazon and I put it on earlier today, probably like 30 minutes ago. And my mom does not like tattoos. I'm not allowed to have one. I think it's mostly because of my dad. Like, I don't think my dad wants me to have one, but either way, none of my parents want me to have a tattoo. But my mom is more nonchalant, so I think I will have a safer reaction out of my mom. But my dad is supposed to be coming home early this week, today, so I really hope she doesn't call him to let him know that I have this tattoo. But if she does, then he might want to come home earlier. Damn. Anyways, I'm just gonna, I kind of did it slanted, but the paper looks straight when I put it on my arm, but then it came out slanted, but that's not the point. It looks fine. Like I just put like if it was bruised because of the needles. So I'm just gonna show you. Okay, so excuse the mess, but this is what it looks like right now. I know it looks like kind of shiny on some parts, but I put like a mattifying setting spray so that it wouldn't look too shiny. It'll look at least somewhat real. And then as you can see, I put some red around it to make it at least a little believable. Here is my dog looking at me like I'm stupid, because yes, this is a stupid idea, but it is okay. So now I just have to wait for my mom to get home and my brother. I think my brother's gonna set up his phone camera over here in the kitchen, and I'm gonna put mine in my mom's room. That's usually where she goes right after work. I'm gonna wear the sweater so that she doesn't see it right there and then, because then she's not gonna believe me. She would not believe me just walking around with some random ass tattoo. So next footage will probably be her coming home. Bye. Ma. No, ¿cómo es? No, ¿qué es? Ma, me tengo que contar algo. ¿Qué pasa? Pero no te puedes enojar. ¿Qué pasa? Y no puedes llamar a papi tampoco. ¿Why? ¿Te vas a enojar? ¿Qué me quebraron? No, no te quebramos nada. Ok, yo. No te puedes enojar. ¿Qué quebraron? No, yo no, no quebramos nada. Pero no te puedes enojar, ¿ok? ¿Ok? No te puedes enojar. Ok, dime. Me hice un tatuaje. Tú, ¿vale? ¿Cómo te va a pegar? ¿No quieres ver? ¿Vale? ¿Estás loca? Sí, qué feo está eso en la serie. Eso sí tiene el brazo bien feo. Parece esa... De manga. Sí, exactamente. Se ve bonito. Y me deja decir que tu papá te va a enseñar. Eso parece un... No, se mira bonito. Pero no le puedes decir a papi. ¿Y tú crees que todo el tiempo vas a andar así con eso tan feo que tenés? No está feo. Yo no te digo nada, a mí ya soy muy grande, pero eso se mira feo. ¿No le vas a decir a papi? Papá te va a ver. ¿Qué? No, yo puedo ponerme fuera el invierno entero. Yo cumplo mi 21 el próximo año, like, ya no me pueden decir nada. ¿Cómo se vino a dañar eso en el mero brazo? No te exageres, because Kevin se va a hacer suyo el próximo mes. Ah, que venga, no, porque tengo lo de Kevin. ¿Right, Kevin? No, no. Esta también tiene la tengo que le haga el appointment. No, se vino bonito, míralo. Va a ver, tu papá se va a regañar eso. Eso se mira bien feo. Está bien que me haya sido uno chiquitito, pero eso todo... Lo puedo cubrir. Mira, lo voy a cubrir hasta aquí y después eso se lo enseño. Ese es para hombres, ¿verdad? ¿What?
What are you talking about? No se mira bonito. Bueno, a mí nunca me ha gustado para... Pero en vez de coger la hierba buena, hijo, para poner la comida. ¿Ah? Ya me vino a arruinar el día esta noche. Pero se mira bonito. Ok, ¿so qué pasa si nomás le pongo tu nombre aquí al lado y después se va a mirar bonito? No, oye, está bien, yo, no he estado, yo nunca he estado de acuerdo que te hagan un tatuaje. Pero ya todo es tan grande. Uy, uy, uy. Mira, a Benny le gustó lo que estaba lambiando en antes. Se va a mirar mejor like, en 6 semanas, mami, cuando esté curada y no se mire todo rojo. Ay. ¿Sí me hago? ¿Solo puedo salir? ¿Dónde camioneta? ¿Qué pasó? No, no fue la cara. Ese es de ganga, ¿verdad? No, it's not. It looks nice. She's so upset right now. Man, no te puedes enojar. No, sálete con eso, que eso está muy feo. Está bien que te haya hecho una rosita chiquita, pero eso está demasiado grande. Ya, ya se cogió 5 horas. No, ya tú te pasas, ¿eh? Está bien una rosita, no. ¿Estás enojada porque lo puedes ver o porque está muy grande? Porque está muy grande eso, hija, demasiado. A vos te van a poner tatuaje en la cara. Ni me estés diciendo que tú me has dicho a mí, porque eso tienen la costumbre. Oh, I told mommy 2 months ago. No. De decir que yo ya sabía. Es que ya sabía, ¿te acuerdas cuando era para mi cumpleaños que me lo iba a hacer? Este es el que me iba a hacer. Usted sí sabía. When does he leave? No.